Juan, tenemos aquí una persona, lo están reduciendo los mossos. Bueno, el hombre dice que es del servicio secreto. Los mossos se han ido y por lo visto yo creo que no está, tiene algún problema psicológico. Por la cámara estoy viendo que lo han reducido, te digo por si se ha montado algo de revuelo ahí en el restaurante. Los Això mossos ja están no allí, és lo un tienen como simulacre. detenido. Vale, pues nada, cuando puedas hablar con ellos y lo que necesite, ¿vale? A ti, Juan. Claro. Cámara 1640. Si necesita algo de asistencia médica o algo, vale, ahora que lo soliciten los mos. Monse. Hola, ya sé la historia. Dime, cuéntamela. Mira, parece ser que eres tú un caballero de francés. ¿Es francés? Sí, y por lo que me cuentan va bastante colocado de coca. Vaya. Parece ser. Bueno. Bueno, chicos, os dejo una misión. Os he puesto la cámara ahí para que vayamos controlando la pasajera que tenemos. ¿Se supone que es lo que la cabecita esa que se ve detrás del mostrador? Sí. Pues es esa la pasajera. ¿Qué le pasa? Y la coordinadora de PMR nos ha solicitado pues ayuda con este caso en concreto porque tenemos miedo de que se nos pierda por ahí por la terminal porque parece ser que está bebiendo en las cafeterías. Ahora no está ahí, ¿no? Parece. Si no está detrás de ese chico, me parece que no. ¡Ay, que la hemos perdido! Atención, Lola. Estoy viendo por cámara que no visualizo a la chica de PMR. Mira, me voy a acercar hacia allí y en cuanto me tengas por cámara, me sigue y iré hasta el lado de ella. Hostia, ahora sí que em sembla que De l'hem acuerdo, perdut, eh? copiado. Gracias. Lola, què passa? Estem buscant amb una senyora, Maricel, que ens han trucat de PMR, que la teníem allà perquè li havien demanat una assistència. I l'única assistència que necessita aquesta senyora és la de que té que deixar de beure. Doncs el nostre objectiu és trobar-la, que deixi de beure, que descansi i que la deixin volar. Anem a veure si la trobem per aquí. Ei, t'acompanyo. Hola, soy el APUC de la zona. Oye, os quería hacer un comentario. Si veis a una señora que va bastante bebida, Está ahí. Está ahí. Mírala, aquí la tenemos. Está ahí. ¿Le habéis servido alcohol? Sí, Bueno, bueno, no no lo pasa nada, sabíamos. no pasa No, nada. pero Maricel. Hola. ¿Me recuerdas? ¿Qué te dije? Que tenías que descansar y comer, no beber. No te van a dejar tomar el avión. ¿Tú quieres viajar? Sí. Pues si sigues bebiendo no vas a viajar. Vas a perder el vuelo. ¿Recuerdas que te lo comenté y te lo expliqué bien? Vámonos. Venga, a ver si puedes caminar. Atención, Chus, ¿me copias? Adelante. Localizada la señorita. Copiado. Acompáñame, a ver si puedes caminar. Con lo bien que estabas antes y mira cómo vas ahora. No vas a poder volar. Mira, te sentarás aquí donde esta mañana y vas a descansar. Y cuando sea la hora de tu vuelo, vendré. Muy bien, mira, ¿ves qué bien? Hola, Lola, dime. Chus. Hola. ¿Hacia dónde se me ha ido? Hòstia, ha tornat a desaparèixer. Mírala, otra cerveza, la madre que la trajo. Uy, de esas grandes. Oye, le voy a dar un toque ya serio, ¿eh? Voy a decir, ¿eh? Ah, voy a hablar con ella. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Escucha, Maricel, yo no tengo por qué hacer esto, ¿lo sabes? Lo estoy haciendo por ti. ¿No quieres volver a casa? Sí. ¿No? ¿Tú si quieres, dices? Pues si bebes esto, no podrás volver a casa. Mira, te queda nada. En una hora, hora y media, te vas para casa. Pero esto no. ¿Qué hacemos?
toman. ¿Tomar? ¿Sí? Pues no puedo hacer nada. ¿Tomar? Tomar. Tomar y tomar. Nada que no. Bueno, Marisel, me voy. Yo he querido ayudarte, ¿eh? Pero hasta aquí ya no puedo ayudarte más. Cuídate, ¿vale? Lola, ¿i què es fa en aquests casos? Jo he fet el que he pogut. Clar, ni tinc potestat per treure-li l'alcohol. Trucar a seguretat, de moment, no és viable, perquè aquesta senyora no està fent res. De fet, si la veu qualsevol persona, ni es dona compte de que està beguda. És una pobra dona. Segur que té una motxilla molt gran i està bevent per això. Res més. Pasaporte. ¿Lo encuentras? Venga, en la mano. Finalment, la Marisel no perd l'avió. Marisel, cuídate, ¿vale? Cuídate. Sí, sí, ya lo sé, que me quieres dar un beso. Vale. Venga, vamos, cuídate. Cuídate.